es un panzón. Dicen que soy un esbelta y no me han visto en pantalón. Y lari, 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 ey. Y lari, 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 ey. Y lari, 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 ey. Tengo joyas y dinero. Yo sé que soy un bombón. Y lari, 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 ey. He viajado por el mundo, Bush me regaló Rolls Royce y hasta clases de cocina. Vilma de Escobar me dio y lari, 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 yey. Y lari, lari, yey. Hi, 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 lari, 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 yey. Dicen que Morgan Jorge su castillo me ofreció y lari, lari. Después a Telepirata, ¿verdad? Pues la vez pasada les voy a contar pues mi chambrecito así, ¿verdad? Estaba pensando, ay, niña, cómo pasa el tiempo. A la vejez, niña, por supuesto, por mí no pasa, ¿verdad? Y aún no quisiera ver hasta por autilus, niña, ¿no? ¿Verdad? Sí, es verdad, gracias. En los camarones, por mí. Pues la vez pasada estaba pensando cómo en realidad le suceden cosas a uno en el mundo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando ahí en los Estados Unidos, niña, pues... El presidente que estuvo ahí antes de Bush, ¿verdad? O sea, era Franklin Delano Roosevelt, me acuerdo yo, ¿verdad? Así es. Pues me andaba pretendiendo. Y ¡ay! La tarde nada más que iba a estar en el palco, ni ahí entraba el hombre, mi palco, ¿qué es eso? El gran grito que dije, ¿qué es eso? El hombre encima de mí, ¿qué es eso? Si no es por el primer ministro de los Estados Unidos, ¿y usted con quién en ese tiempo? Ni Dukakis, Michael Dukakis, ni si no es por él, a saber si hubiera pasado mi grito con el hombre. Ni es que hubiera dicho toda la jodida, a saber, imagínense, la gente se jugó con el hombre. Ni oh, jamás en mi familia se ha dado eso, ¿verdad? Pero son cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? Yo como soy una mujer tan conocedora de todas las cosas, me acuerdo la vez pasada, ¿cuándo fue? El sábado pasado, no me acuerdo cuándo fue, ¿verdad? Y es que se me mira la cabeza, ¿verdad? Me fui a meter que quería ver el cascanueces, ¿verdad? Esa película tan clásica de ballet, ¿verdad? Y entonces, pues la daban en este cine en el, ¿cómo es que se llama? En la avenida, ¿verdad? Entonces yo como soy una persona que yo conozco San Salvador mejor que la palma de mi mano, niña, por supuesto, ¿verdad? Entonces, y yo no quedé en taxi, ¿cómo, niña? Así es que yo agarré mi carro y me fui, niña, y le dije a Lorenzo, él pues el chofer, ¿verdad? Así que me fui a meter este cine que quedaría por San Jacinto, en la avenida, ¿verdad? Sí, San Jacinto, ¿verdad? Linda la película, solo que quizás ha de ser versión nueva del Cascanueces, ¿sí? Imagino yo. Porque ya no era con la cipota que salía antes, niña, no era con la Silvia Cristel, me acuerdo, sí, con la Silvia Cristel salió esta vez, niña. Y lo que me pareció raro, niña, que pues, le habían cambiado el nombre a la mujer porque ya no se llamaba no, Linda, no me acuerdo, hoy se llamaba Emanuel la mujer, niña. ¿Qué es eso, verdad? Es como a veces que les cambian, ¡cállese! Es que esto es un muchacho, ¿verdad? Ay, que para que sea la cámara, niña. Entonces, pues, tal Emanuel, pero te va la muchachita. Y encima de eso, niña, solo pelada, pelada, todo angelito, la niña. Ay, las versiones tienen tierra, pero a mí me gustó, niña. Yo la gocé, ¿verdad? Sí, una película linda, clásica. Bueno, salía mucho ballet, ¿verdad? Pero más o menos, ¿verdad? Ay, ya ves, una pesante de que te mira, ¿verdad? Bueno, vamos y caballeros, espero que gocen el programa. Yo voy a rezar nuevamente por ustedes, ¿verdad? Un momentito. ¡Cállese! Ay, estos hipotes. Hola, tía. Te despertaste tarde hoy, ¿verdad? Imagínate. Dormí desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La verdad es que ayer fue una noche terrible. Sí, ya me contaron las muchachas. Lástima que me perdí eso, hombre. Pues no creas, no te perdices de mucho. La verdad es que hoy en día no es raro ver que una chica de la calle se case con un millonario. Sí, aunque es una lástima que se hayan llevado a la boledora. A mí me caía súper bien. Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? A propósito, ¿ya llegaron las chicas?
Solo dos, ahí como que se le pegaron las corchas. Oh, qué muchachas más irresponsables. Iré a revisar porque la verdad es que los clientes no tardan en llegar. Ya vuelvo. Bueno. Hola, Octavio. Hola, Corcholata. Y a mi tía está preguntando por ustedes. Qué vieja. Vengo atrasada porque salí tarde de la oficina. El jefe quería que le hiciera un dictado. ¿Ah, que ya te ascendieron a secretaria de gerente? No, quería que le dictara cuántos vellos tenía en la espalda. Ah. Mira, ya hablando sinceramente, no te da no sé qué tener esa doble vida. ¿Por qué no te dedicas solamente a tu vida de secretaria? ¿Y cómo, mijo? Si ya estoy marcada. Hoy ya nadie me toma en serio. Siempre que voy por una calle, oigo cuchichear a la gente detrás de mí. Repesquina, camarero. Sí, la sociedad influye bastante en eso, en realidad. ¿Y qué? ¿Tú tampoco me vas a hacer caso hoy? Es que lo que pasa es que mi tía no me deja pues que agarre nada del producto de aquí de la tienda. ¿Crees que te diría algo? ¡Corcholata! ¿Qué son estas horas de llegar? ¡Octavio! ¿Qué le pasó a Octavio? No, señora, como que se sintió débil. Hijo, por Dios, ¿qué te sucede? ¿Cuántas veces te he dicho que te hace falta una vieja que te azote? A ella debería ir a soltar por depravador. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Te sientes mal? Sí, tía. Es la dieta, pero ya estoy bien. Gracias. Qué alivio, me llevé un buen susto. Que no es don Ferrufino el que viene allí. Buenas noches, ¿qué tal está? ¿Cómo está? Querer una yegua que calme mis nervios inmediatamente. ¿De qué precio quiere la medicina? La más cara, el precio es lo de menos. Bien. Toca el timbre, por favor, Octavio. ¿El timbre? Pero el timbre es de la... ¡Es de la sacagrapa, por favor! ¡Suéltelo! Pero bien, señor. Ahora, lo más importante. El dinero. ¡Claro que sí! ¡El boni! ¡Aquí está! ¡Billete sobre billete! Se me cayó, por favor. ¡Disculpa! ¡Perfecto, perfecto! ¡No hay vuelto! ¡Guárdalo en la caja! Esperar que aprovecharme, mujer. La última vez por un precio similar, quieran darme una baja. Óigame, señor. Esta es una casa de renombre, no un cuartucho de rejadas. Espere que vea esta de chica. ¡Wow! ¡Perry, wow! Buen material, gustarme mucho. A ver, estar a mi medida. Mujer, ven para acá. Satisfacer a Ferrufino. Adelante, saca grapas. ¡Venga a mí! ¡Complacerme! ¡Soy todo tuyo! ¡Mujer fogosa! ¡Mujer muy fogosa! ¡Very fogosa! Tía, en realidad es el día más fácil que hemos tenido ahora. ¡Ay, los tiempos en que este lugar se llenaba han pasado a la historia! Me acuerdo los gritos de la gente y las chicas bailando el cancán. ¡Qué lástima! ¡Pero ni modo! ¡Ajá! ¡Ah, mi mujer! ¡Sinvergüenza! ¡Oh, no! ¡Así te quería encontrar! ¡Así es que estaba en las filas! ¡Que tenía de negocios, no! ¡Alto ahí! ¡No permito desórdenes en mi jardín! ¿Desórdenes? ¿Qué no ve que es mi marido? ¿Acaso usted nunca ha tenido a nadie a quien amar? Se equivoca, señora. Una vez estuve casada, y muy bien. Pero mi marido me dejó por otra mujer que no tenía callos ni ampollas en las manos, que tanto trabajar a su lado. Me dejó con 4 hijos, sin importarle mi suerte. Entonces comprenderá mi angustia, señora. Yo hago todo lo posible por hacer feliz a este hombre. Y de nada me sirve. Voy al gimnasio. Pero señora, eso no es lo que usted tiene que darle a su esposo. Lo que tiene que hacer es darle amor, confianza, ser esposo, ser amante. Y sobre todo, no ocultarse nada. Tiene usted razón, señora, pero ahora este se merece no, mi voz. ¡Tranquilízate, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Váyanse de aquí! ¡Qué barbaridad! La gente cree que uno en esta profesión no tiene sentimientos. Y sin embargo, hay tanta gente que está vacía y anda por las calles como si nada.